poder del aire, por el poder del agua, por el poder de la tierra, por el poder del fuego purificador que habita en las plumas que hemos depositado junto a la hoguera. Dama de fuego, ven a nosotros, por el fénix ardiente, por el dragón de llamas. Nosotros te invocamos, dama carmesí, somos tus fieles seguidores. Ignit unit nos, ignit liberat nos. Ignit unit nos, ignit liberat nos. Recibe nuestra sangre, recibe nuestros dones. La elegida está presente. Te invocamos. Regresa a nosotros. Regresa a este plano. Lidéranos. Ignit unit nos, ignit liberat nos. 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 Gracias, Shambhala. Aquí. ¡Qué reconfortado! Y ha sido un tiempo duro en el que he estado fuera. He renacido del fuego, de los presentes. Sé que os ha costado trabajo traerlo y os lo agradezco. Renací, soy la misma que el año pasado perdió la esperanza. La misma que el año pasado os vio pelear y desconfiar de vuestros hermanos. Pero estando fuera ha sido cuando he tenido una visión y os he visto de nuevo trabajar juntos. Y he visto que podéis uniros como una buena casva y dar vuestra vida, dar vuestra sangre, buscar en las playas, en los campamentos de gente hostil para traerme de vuelta. Yo lo agradezco y de verdad me llena. Y quiero que este campamento, quiero que el campamento rojo, que la Kashba de Shambhala, vuelva a lucir, vuelva a brillar con el fuego que lleváis todos dentro. Y que griten nuestro nombre, y que tengan miedo. Y que griten nuestro nombre cuando quieran fiesta y cuando quieran sentir el espíritu. Que se acuerden de nosotros cuando busquen el veneno, la curación, al guerrero, la paz de mente. Que se acuerden de Shambhala. Que se acuerden de cada uno de vosotros. Muchas gracias.